contesto. Bueno. Ah, hija, qué bueno que llamaste. Sí, 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 ya estamos casi listos. Sí. Sí, pero oye, quería decirte, de veras no necesitas nada más. No, pero mira que el pastel es muy grande. Sí, hija, claro que lo hice yo. Sí, pero mira, tu marido es un glotón y mi nieto no se queda atrás. Bueno, ya déjame ir que todavía tengo cosas que hacer. De acuerdo, no tardamos. Chao. Un señor quiere hablar con la señora. ¿Qué quiere? Quiere pasar, acomode el lugar. Ay, no, nada, dile que no estoy, yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Ay, señora, es que es muy enojón, muy grosero. Es que te diga lo que quiere. Yo ahora no lo puedo atender. ¿Quieres saber si aquí vive Ofelita? Mis ojos, yo le dije que no. Yo le dije que no, pero él insistió. Ay, tiene un genio. ¿Cómo es? Ofelita, mis ojos. No, el señor, ¿cómo es el señor? Ah, no sé, es un poco mayor. Bueno, hazlo pasar. Sí, señora. ¡No! Bueno, sí, está bien. Anda, que pase, que pase. Sí, señora. ¿Su nombre completo es? Ofelia Rosales de Mendoza. ¿Vivió alguna vez en la colonia Narvarte? Antes de casarme, ¿por qué quiere saberlo? ¿En la calle Xochicalco? 513. Correcto. ¿Por casualidad antes no vivió en los edificios Mariño? Mire, señor. Aparicio. Aparicio Guzmán, para servirle. Mire, señor Aparicio Guzmán, no tengo tiempo que perder. Hable claro, ¿qué se trae entre manos? Una carta. Eso me traigo entre manos. Una carta dirigida a Ofelita Mis Ojos, no a la señora de Mendoza. Somos la misma persona. Entonces esta carta es para usted. Solo que se ha demorado 35 años en llegar a su destino. Y lo correcto hubiera sido devolverla al remitente, pero como usted puede comprobar por sí misma, apenas si se reconocen las iniciales, mire usted. JLG, ¿le dicen algo? ¿De quién es? Si usted lo dice. ¿Tiene la bondad de firmarme aquí, por favor? Gracias. Ofelia. Ofelia, se nos va a hacer tarde. ¿Quién llamó tan temprano? Esta cabeza se me va a partir, Dios mío. Otra vez la migraña. Por consejos no ha quedado, ¿eh? Ya se me pasará, Armando. ¿Qué se te va a pasar? Siempre encuentras una magnífica excusa para no hacer lo que debes. Ofelia, ¿qué es eso? Vamos a ir a una fiesta de niños, no a un banquete. Yo creo que debería descansar un poco. No, no, Ofelia, por favor, no. Yo cancelé mi cita con el licenciado Cáceres. No me hagas esto, por favor. Ve tú. ¿Cómo? ¿Que vaya yo? Sí, mira, ya tienen todo listo. Hablé con ella hace un rato. Me da pena, nos están esperando. Ve tú y yo los alcanzo después, cuando se me pase el dolor. Todo lo resuelves muy fácil. Y ahora yo tengo que cargar con todo esto, ¿verdad? No, no, no. Mira, cuando uno se compromete a hacer las cosas... Ya, ya, yo te alcanzo. Ofelia. Ofelia. ¿Y tú qué haces ahí? Ve por Juan para que te ayude con eso. Sí, señor. Nueve de abril de 1956. Ofelita Mis Ojos. Ya lo tengo todo preparado. Acabo de comprar los boletos para el tren del sábado que sale a las 11 de la noche. Te espero a las 9 en el Café Prendes.
Ya cuento los minutos que nos faltan para estar juntos. Años sin vernos y llegas, pero como caída del cielo, mujer. Es que de veras, no hay nada peor que estar sola en un día tan lindo como este. A ver, salucita. Salud. Tu hija ya debe ser una mujercita, ¿no? Ya soy abuela. Me quiero morir. No, hombre, a mí mi hijo me hace abuela a mi edad, yo lo desheredo, ¿eh? Eso no se hace. ¿Y desde cuándo te llamas Lina? Carmelina. Ah, desde que me hice la cirugía. Pues no vas a decir, ¿eh? Recomendación del cirujano. Cara nueva, nombre nuevo. Oye, debería de ser cara nueva, hombre nuevo. En el colegio preferías que te llamaran Carmen. Ay, qué jovencitas estábamos entonces, Ofelita, mis ojos. Oye, todavía no usas lentes, ¿o sí? Para leer y a veces para ir al cine. Bifocales. Bueno, no lo vas a creer, pero extraño esa época como no tienes idea. ¿Te acuerdas cuando nos escapábamos de la escuela para irnos a ver esos peliculones? La Rabalera, La Mujer del Puerto, la otra argentina, la de, ¿cómo se llama? Francisco Petrone y Amelia Vence. Ajá. Oye, fuimos 14 veces. Todo un hombre. Todo un hombre. ¿Eh? Mi casa no es un teatro. Mi mujer resulta loca o yo le vuelo a usted y a ella a la tapa de los sesos. No, mi reina, esos eran hombres. No se han vuelto a dar besos como los de la Alameda. Te lo digo yo, mamita, que he tenido que besar mucho en esta vida. ¿Y sigues viendo a los muchachos? Solo a Paquito Íñiguez, mi peinador de siempre. Bueno, lo que queda de Paquito Íñiguez, porque ahora trae una panza de pulquero. Y raro, porque ves que los gays sí se cuidan mucho. Ay, ¿sabes a quién también? A Manolito el Triste. Ay, siguen pasando sus boleros en el radio. Manolo el Triste. ¿Cómo ha podido estar tantos años sin verlo? Ah, porque tú no has querido. Porque él está cantando en el Arcano. Bueno, ¿a ti quién te mandó que te volvieras rica? A ver, ¿eh? Cambio de amigos, cambio de mundo. No, mi chula, ser rica tiene su precio. ¿Y de José? ¿Has sabido algo? De veras, ¿no sabes lo que fue de José? Mamita, yo te anduve buscando, pero no conseguí tu teléfono y Manolo me dijo que te habías cambiado.
Parece que no he hecho otra cosa en la vida que cambiarme de casa cuando no debía. Ofelita de mi vida y de mi corazón. Ofelita, ¿en qué mundo vives? José Luna murió en el terremoto del 57. Perdón, ¿no era este el taller del maestro Medardo Villavicencio? Yo soy Medardo Villavicencio, Junior. Hijo del maestro Villavicencio, ya retirado. ¿Se le ofrece algo? No, quería preguntarle acerca de un viejo amigo, un amigo común. Si era cliente de mi padre, tal vez pueda ayudarle. Heredé no solo el taller, sino también parte de su clientela. No, no creo. Eres demasiado joven para haber conocido a José Luna. Pues viera que sí me acuerdo. Hace como 4 años le cosí mi primer traje de boda, que era el 5º para él. ¿Un traje de bodas, dices? Sí, un traje negro, con listas grises, solapas anchas, cruzadas, como los de Jorge Negrete. No, no creo que sea el mismo. El José de que yo te hablo murió hace más de 30 años. No sé, yo hablo de José Luna, gran amigo de mi padre, un hombre pintoresco. Cada 4 o 5 años se manda a hacer el mismo traje. Nunca he visto nada igual. A ver, dése vuelta. ¿Le parece bien el ancho de los hombros? Más o menos está bien. Por cierto, hablando de José, mire que he tratado de que cambie el modelo, ¿eh? Esas solapas ya no se usan. Que se adapta a la moda. Pero ni modo. Es un viejo terco. Ya debe estar por venir otra vez. Imposible. Pues ya le digo. Lo recuerdo como si le estuviera viendo. Portando su enorme anillo de oro sobre la solapa. ¿Un anillo de oro? Sí, de oro. Y muy grande, con un nombre grabado. ¡Vieja tenías que ser! He tomado las precauciones necesarias. Confía en mí. Ya hablé con madrina y ella sabe qué decir a tu familia. Sé que te preocupa mucho, pero tus padres deben entender que tenemos derecho a ser felices, a amarnos toda la vida. A ver, pajaritos, no se me pongan bravucones. Hay comida para todos. Abuelita, ¿no se acuerda de mí? Esos canarios solo beben agua bendita. Pero la acompañan, ¿no es cierto? Sí, pero un día de estos voy a abrir las puertas para que se vayan y que aprendan lo dura que es la vida, ¿eh? ¿De veras no se acuerda de mí? Es que estoy un poco cegata, ¿sabe, hijo? 94 años son muchos años, ¿eh? Quería hablarle de José. Ah, de José. Ah, José es un santo, hijo, un santo. Es lo único bueno que me ha pasado en la vida. Hace mucho que no tengo noticias de él, no viene a verme. Pero no pasa un mes que no me mande un dinerito, ¿eh? ¿Vive? Sí, ahí en Tijuana. Y la culpa la tienen los papás de ella. No querían nunca que se fuera con él. ¿Se fuera con él? Cosa de viejos. Yo nunca les critiqué que huyeran en aquel tren. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero ya estoy vieja. Ella es encantadora.
Y mi José no le queda atrás, ¿eh? La prueba es que llevan toda una vida sin un sí ni un no. ¡Ay! ¡Ay, qué barbaridad! Creo que se me ha olvidado darte a comer a mis pajaritos. ¡Ay, se me olvidan las cosas! No sé lo que me pasa. Ofelita dice que yo debería vivir mejor con ellos. ¿Ofelita dijo? Sí, pero entonces, ¿qué va a hacer de mis pájaros? ¿Qué Ofelita, Isabel? Pues, Ofelita, mis ojos, la esposa de José, ¿quién va a hacer? Ay, fíjame, hablando, se me olvidó dar de comer a mis pajaritos otra vez. Ay, angelitos míos. Tenga, madrina, para sus pájaros, de parte de José. Me ha dado gusto volver a verla. ¿Así que tú vienes de parte de José? Sí, madrina, vengo de parte de José. Que Dios la bendiga. Pasarme eso a mí, Manuel. Bien le pasó a él. Estuvo esperando desde mucho antes de las 9 hasta que se fue el último tren. Pasada la medianoche vino a verme. Estaba desconsolado porque tú no acudiste a la cita. La carta nunca llegó, Manuel. El muy bruto le puso demasiado pegamento. Se quedó pegada en el buzón. Apenas ahora fueron a entregármela a mi casa. 35 años después. ¿Por qué tenemos 18 años una sola vez? Nunca lo supo, Felita. Pensó que tus padres te habían convencido. Que te habías arrepentido a última hora. Arrepentirme. Ni mis padres, ni Dios hubieran impedido que me fuera con él. Durante todos estos años no he hecho otra cosa que pensar en José. No sabes lo terrible que es hacer el amor con un hombre pensando en otro. Verte envejecer día a día, noche a noche. Mientras en tu mente el hombre que amas sigue teniendo la misma edad. La misma cara. Los mismos olores. Y ahora cuando ya estaban cicatrizadas mis heridas, de un golpe me las vuelven a abrir. Thank you.
cada uno me cuenta un cuento diferente. Ya no sé ni qué creer. Y por último, tengo que aguantar que la vieja loca me diga que se huyó conmigo. Un montón de años sin un sí ni un no. Sería gracioso si me partiera el alma. Mira, mujer, tómate una copa. Esto ayuda. Te lo digo por experiencia propia. Es la única manera que tengo para no oírme cantar cuando canto. Todavía tienes buena voz. Te oí en la radio. Ahora no le hiciste nada mal. Eso que oíste fue una vieja grabación de los años 60. ¿Tú quieres saber la verdad? Por duro que sea esta verdad. Yo soy el único que sabe lo que pasó. Esa noche. 11 de abril de 1956. José vino a verme. Nos pusimos una borrachera. Lo vi tan mal que le pedí que me acompañara a una gira por el interior. Fueron las 2 semanas más tristes de mi vida. ¿Pero por qué no trató de verme, de hablar conmigo? Hubiera sido tan fácil. Entonces todavía se estilaban las cartas de amor, Ofelia. Me importaron nuestras tardes bajo el puente. Con los trenes pasando sobre nuestras cabezas. Y nosotros haciendo el amor sobre la hierba. ¿Cómo nos amamos, Manuel? Bueno, pues en Mazatlán José decidió embarcarse en un carguero. Hasta vendió el anillo de oro para llevarse algún dinero. En hombros lo llevé a bordo. Sudaba alcohol hasta por las orejas. Pobre hígado. Y un día recibí una postal desde Australia con Ingrid, su mujer y sus 4 hijos. Decía que vivía de criar canguros en incubadoras. Nunca más lo volví a ver. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Y ha sido demasiado tiempo, ¿verdad?, para que ahora resulte mentira. Vamos, mujer. Hazme caso. Olvida el pasado. Olvida la carta. Y olvida también a José. Sería demasiado amor hasta para un bolero. No sabes lo feliz que me hace saber que el sábado a las 9 todo empezará a ser distinto para nosotros. No tardes. Tengo tantas cosas que decirte, pero no me alcanzan las palabras. Tú sabes cuánto te amo, José.